Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Pumas en contra de Pachuca, en partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si no lo has hecho, si crees que los Pumas vencerán al Pachuca. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido y también comenta a cuál de estos dos equipos es al que apoyas. Le estaré dando like a todos sus comentarios. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo los cuartos de final de la Liga MX. Así que amigos, ya lo saben, dejen su like y suscríbanse. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Pumas busque aprovechar su localía al recibir al equipo de Pachuca. Cracks, antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Así que amigos, comencemos. Y bueno amigos, se decide al tercer semifinalista. Pumas y Pachuca se verán las caras en el duelo de vuelta de los cuartos de final del torneo Guardianes 2020, por un puesto en la siguiente ronda de la liguilla por el título. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas, los Pumas. En este torneo tuvieron un paso impresionante jugando como locales en casa. Y es que se mantuvieron invictos después de jugar 9 partidos, 5 de ellos ganados y 4 empatados. Por lo que ahora amigos, los Pumas buscarán aprovechar su condición de local y también buscarán aprovechar el invicto que tienen para mantener el resultado o incluso ampliarlo, para buscar el boleto hasta la siguiente ronda. Por su parte, el equipo de Pachuca tendrá que hacer un partido bastante perfecto si es que quiere conseguir el boleto a la siguiente ronda. Cracks, los Tuzos, como ya se los mencioné, saben que tendrán que hacer un partido perfecto si aspiran a ganar y avanzar. Como visitantes, han disputado 9 duelos esta campaña, logrando ganar en 4 ocasiones. Y es que amigos, estos dos equipos se vieron las caras apenas en el partido de ida el jueves pasado en el Estadio Hidalgo. En aquella ocasión amigos, el equipo de Pumas se puso al frente apenas al minuto 7 con un golazo de Fabio Álvarez. Y es que amigos, con un soberbio disparo de fuera del área, Fabio puso adelante al equipo de Pumas. Los Tuzos adelantaron líneas teniendo su mejor oportunidad en el primer tiempo con un penal que el Pucho Guzmán no pudo ejecutar de la mejor manera, sellando su derrota. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido de cuartos de final entre Pumas y Pachuca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN, en este caso será el canal 2, a partir de las 12 del día, hora del tiempo del centro de México, y a partir de las 10 p.m. hora de California. O bien, si no cuentas con este canal, no te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios, y nos vemos para un próximo video.